Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado El Fotógrafo. Todo comenzó cuando una empresa convocó a un fotógrafo para adentrarse como parte de un estudio experimental en un bosque. Él relató todas las experiencias que tuvo mientras permaneció dentro. Dejó atónitos a todos cuando se enteraron de lo sucedido. Además, él mostró como pruebas irrefutables fotos escalofriantes. Viajó a la susodicha ciudad. Relataban que allí había un bosque embrujado. Fue esto lo que precisó llevar a cabo la investigación. Apenas llegó, rentó su habitación de hotel y se instaló apropiadamente. Durmió mientras fuera llovía. Fue al bosque una vez vio despejado el cielo. Se dispuso a sacar las fotos pedidas por la empresa. Llegó y encendió su cámara. Había un lago cerca, así que decidió ir a tomar fotos allí, pero no encontró nada relevante. De un momento a otro, cayó una piedra sobre la cámara. De inmediato hizo una captura. Él la miró y pudo apreciar a una criatura con cola y rostro diabólico plasmada en medio. Siguió avanzando a pesar de lo que captó. Repentinamente, de entre los arbustos, saltó una figura. El fotógrafo corrió para conseguir una imagen de aquel ser salido de entre los matorrales. Logró verla con sus ojos, pero al instante la criatura tomó la cámara de sus manos, saliendo disparada hacia la nada. Él corrió tras ella. Sin embargo, la criatura era muy habilidosa, dejándolo de lado con facilidad. Llevaba unos minutos sobre el suelo la cámara fotográfica antes de que él tropezara con ella. Echó un vistazo sobre su galería, encontrando imágenes de la criatura. Estas eran escalofriantes. Apremiante, festejó el logro y sin previo aviso sintió que un objeto pesado cayó sobre él, quedando en proceso el envío de las fotos y comentarios acerca de su experiencia. Quedó inconsciente por el golpe. Despertó en un lugar irreconocible. Estaba lleno de esas criaturas, las cuales gritaban aleluya y amén. Escuchaba atento los gritos cuando uno de ellos enunció a comer. Se abalanzaron sobre él comiéndolo vivo. Agonizante murió en este lugar. Lo más impactante de todo el asunto han sido las fotografías enviadas antes de la desaparición. En ellas se ve a un demonio correr tras un ciervo. Solo una de ellas se pudo recuperar. Posterior al suceso, la empresa cerró por siempre. Solo se halló el cuerpo del joven desmembrado.